Uribe arremete contra Bolívar y lo compara con un papagayo furioso. Debió ponerse a estudiar el Código Penal para que distinga al joven que no delinque del que está delinquiendo. El expresidente también habló de los problemas de seguridad del país y se preguntó, ¿van a legitimar un paramilitarismo izquierda? También habló del gobierno de Claudia López y sus gastos en el manejo de su imagen. El expresidente Álvaro Uribe volvió a conceder una entrevista amplia y no propiamente a un medio de comunicación. Lo hizo en YouTube con el candidato al Consejo de Bogotá, Daniel Briceño, quien compite por su partido, el Centro Democrático. El ex jefe de Estado habló de lo divino y lo humano durante 50 minutos. Entre otros, arremetió contra el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar. Bolívar lleva tantos años que con lo que se luce es hablando en contra mía. Él debió ponerse a estudiar derecho tributario, a estudiar el Código Penal, para que distinga entre el joven que no delinque y el que está delinquiendo, dijo. Según Uribe, Bolívar debió ponerse a estudiar administración y gerencia para saber gerenciar con austeridad y eficiencia, pero él no ha estudiado nada de eso. El expresidente considera que el candidato a la alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico es un hombre hábil que habría podido tener mucho conocimiento. Yo, durante mucho tiempo, lo único que he visto es maltratos hacia mí y exhibir riquezas. Tiene una casa muy bonita aquí, una casa muy bonita en Miami. A ratos creo que tiene un síndrome, el complejo de los ricos que, para hacerse perdonar, quieren aliarse con la izquierda y la delincuencia. Se pone Bolívar a leer la declaración de renta mía. Debería aprender a leer una declaración para decir que yo no pago impuestos. Solamente este año me toca pagar una barbaridad. Yo no me he robado un peso. Soy un colombiano que tiene una cuenta en el extranjero declarada. Se la he contado a la opinión pública. Nada tengo escondido. Trabajé en las Naciones Unidas porque estudié en universidad extranjera. Todo lo he declarado, dijo. Y agregó, he manejado el patrimonio público con absoluta honradez. Pero le preguntan cualquier cosa a Bolívar y ahí mismo sale. Uribe, Uribe, Uribe. Hombre, se quedó todos esos años como un papagayo furioso repitiendo Uribe en lugar de estudiar. Uribe también habló del país. Lo veo con preocupación porque se ha deteriorado la seguridad. Empezó a deteriorarse desde 2013 cuando empezó a crecer el narcotráfico y ahora puede tener un elemento agravante, el debilitamiento de la fuerza pública, expresó. Dijo que lo que más le preocupa es que se está estimulando la guardia campesina, es poner la seguridad a reposar en organizaciones privadas, volver al paramilitarismo que desmontamos en nuestro gobierno. Ahora van a legitimar un paramilitarismo de izquierda gravísimo, tan grave como el otro. Eso que está pasando puede llevar a que vivamos la ley de la selva, a que todo el mundo se defienda, sálvese como pueda, un absoluto quiebre institucional. Álvaro Uribe ve muchos problemas en el país. Además de la seguridad, le preocupa la confianza económica, según confesó. Se ha venido perdiendo la confianza en la economía, enfatizó. Asimismo, destacó que en Colombia hay un discurso general contra la corrupción, pero hay un problema con el derroche. En una ciudad me decían hace poco, aquí lo único que hemos visto progresar en los últimos años son las casas de los senadores. ¿Qué cosa más grave?, sostuvo. Además, criticó que existan 19 ministerios en el gobierno nacional. Yo eliminé 3, pero eliminé más de 300 entidades del Estado. Eso nos permitió llevar recursos a familias en acción, al programa Los Viejos, multiplicar el SENA por 8, dijo. De otro lado, se despachó en elogios con Bogotá, pero criticó el gobierno de la alcaldesa Claudia López frente al exceso en publicidad para su administración. La alcaldesa habla muy bien, ha tenido una postura frente al metro. Han avanzado con unas obras que ella criticaba mucho. Me preocupa mucho el derroche, que se metan en discusiones como la carrera séptima. Me preocupa muchísimo 2 millones de personas con hambre, expresó. Finalmente recordó cómo López le atribuyó la responsabilidad de varias de sus acciones al gobierno del expresidente Iván Duque.